Es como que trato de tener siempre eso en la cabeza, por más de que a veces digo, me dan unas ganas de tirar toda la mierda y decir, me quedo acá, en mi caso, tengo bebés, listo, ya está. Pero después digo, no, bueno, calmate, tenés 23 años. Claro. Ya dijiste dos o tres veces, familia, bebés. Ya lo tenés ahí. No, no. Derecho viene, No. Katy abuela, decís, no, Katy abuela. ¡Espera! Y ya lo repetiste varias veces. Y te leí en otras notas también que lo decís. No, no, lo dije varias veces, pero porque... ¿A qué edad querés ser mamá? No, no. Falta. ¿A los 30, falta. A los 25, no sé? Sí, a mí me encantaría, pero... ¿A los 24? Mi novio quizás un poquitito antes. ¿Él quiere ya? Claro. Un poquito. Está apurado. No, no, igual... No. Yo no voy a tener hijos ahora. Ahora. Está bien. Va a pasar cuando tenga que pasar, qué sé yo. Bueno, pero se busca eso también. Sí. ¿Y qué tiene este amor? Ay, no se me pone la nerviosa. Él quiere. Ellos siempre quieren porque también me parece que es una forma de ligazón, ¿no? De... Como que me da la sensación que es una cosa como el futbolista, como que plantan ahí bandera y eso los acompaña, sí, la familia. Yo lo veo justo quizás... Él está con alguien que es una figura que ya era, no es que sos a partir de él. Sí, quizás lo veo en él más del lado de, no sé, me gustaría que mis hijos me vean, o sea, que alcancen a verme jugando. Exacto. Al fútbol, ¿entendés? Claro, claro. Que es reentendible, a mí también me gustaría que mis hijos me vean cantando. Bueno, si no está la tele también, está internet. Y no, pero quieren que vayan a la calle. Claro. Pero es otra cosa en vivo, yo lo viví un poquito con mi tía, ¿viste? A mí me dio mucha pena no haberla visto nunca. Sí. La he visto jugar partidos de tenis, sí, pero nunca un partido en serio, y digo, no puedo creer que... Claro, pero eso te lo aprendí cuando era muy chica.